Bien, hasta ahora quiero saludar a la Procuradora General Margarita Cabello. Procuradora, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un saludo muy especial para ti, José Manuel. Claudia López pone trinos que son criticados inclusive por sus propios copartidarios. Dicen algunos que está interviniendo indebidamente en política e incluso se reúne con un candidato presidencial como Gustavo Petro. Y la gente siente que no le va a pasar nada. ¿Qué opina de eso? Lo que yo quiero que tengan claro es que aquí se trata no tanto de mucha gritería, como dicen en mi tierra, algarabía, sino aquí lo que tienes que cumplir. Y la Procuraduría va a hacerles notar que cumplan y que no pretendan que se van a saltar la ley. Y que no se equivoquen conmigo, que una cosa es que soy tranquila y quiero siempre estar al lado de evitar polarización, y otra cosa es que no actuemos. Más de 1.200 investigaciones disciplinarias contra funcionarios públicos tenemos hasta este momento con un año que llevo de Procuraduría, más las 9.000 que estamos avanzando que existen hoy. Porque hay otro alcalde que también ha tenido advertencias de la Procuraduría en materia de revocatoria, que es Daniel Quintero. Parece tampoco importarle mucho lo que dice la procuradora al alcalde de Medellín. El que no haya cumplido la ley va a ser sancionado por la Procuraduría. No importa el cargo y no importa su posición. Lo importante es que sean servidores públicos. Y si incumplen la ley, no lo sigan haciendo, no se la pueden saltar, porque ahí va a estar la Procuraduría General de la Nación. El alcalde de Cartagena dice que la Procuraduría no sirve para nada. Bueno, lo dice más vulgarmente. ¿Qué le responde usted? Dejemos lo que hablen, dejemos lo que griten, que la Procuraduría actúa con hechos y con hechos probados. Esas aperturas están y en su momento, más temprano que tarde, veremos los resultados. Procuradora, se lo voy a preguntar sin rodeos. Hay quienes dicen que usted llegó a la Procuraduría a cuidarle la espalda a sus paisanos más criticados y polémicos. Karen Abudinem, Alex Char, el excongresista Eduardo Pulgar. ¿Usted se ha avanzado en investigaciones que tienen que ver con estos sujetos? ¿Cuidarle la espalda de qué? Si yo no tengo ninguna necesidad de cuidar la espalda para nada, porque yo vengo de un proceso profesional de mi vida en donde siempre he actuado independiente en todos mis trabajos. Entonces, Karen Abudinem, Mintic, para decirlo más, porque sí, quieren individualizarlo, Mintic. Ya somos la entidad que vamos ya en etapa de juzgamiento. ¿En qué va ese caso de centros poblados? ¿Centros? Una decisión concreta, anúncieme, porque digamos, todo lo demás suelen ser palabras al viento, procuradora. Centros poblados, nosotros saltamos de la indagación a apertura de audiencia pública. Estamos en audiencia oral, hemos recopilado más de 20 pruebas entre noviembre, a partir de noviembre, diciembre y enero. Y en el caso concreto de Karen Abudinem, ¿qué tanto ha avanzado? La de ella va también, se aperturó un poco más adelante, se aperturó en septiembre del año pasado. También vamos en la recepción probatoria para luego entonces determinar si hay cargos y seguir a etapa de juzgamiento o si hay archivo. Y un caso muy polémico del que le quiero hablar, el de Andrés Mallorquín, un asesor de la jefe de gabinete del presidente Iván Duque. ¿Qué va a pasar en ese caso? ¿Usted ha avanzado algo también ahí? Estamos listos ya para iniciar la audiencia. Ya tenemos fecha de audiencia, 28 de febrero, audiencia con juicio oral para determinar el caso del asistente de presidencia. Procuradora, un candidato, Gustavo Petro, ha dicho recientemente que debería acabarse la Procuraduría tal y como la conocemos y pasarse esa Procuraduría a una fiscalía más completa que luche de verdad contra la corrupción. ¿Qué piensa de esa propuesta? ¿Me dejas decirte lo que pienso? Sí, por favor. ¿Eso lo dijo Gustavo Petro en Girardot? No, lo dijo en Barranquilla, procuradora. Sin palabras y sin más respuestas. Procuradora, gracias por aceptar esta entrevista y por estar esta noche en Noticias RCN. No, gracias a ustedes. Aquí estaré siempre.